Hola de nuevo, ya has rodado tu cortometraje, ahora solo te falta la fase final, la postproducción, una fase fundamental porque le dará la forma definitiva a tu película. Durante esta fase tienes que montar todo el material grabado, añadir el sonido y la música, añadir los títulos y créditos, ajustar el color y exportar el resultado para su proyección y visualización. El montaje consiste en poner lo que has rodado en un orden coherente y sobre todo con el ritmo adecuado para mantener siempre la atención del espectador. Estamos acostumbrados a los cortes rápidos por los vídeos musicales y la publicidad, pero cada cortometraje debe tener su propio ritmo. De todos modos, como regla general, evita los planos innecesariamente largos. Rodar una buena variedad de planos y ángulos nos facilitará el montaje. Así tendremos diferentes opciones si el plano que queríamos no ha quedado como esperábamos. Puedes utilizar cualquier programa de edición, desde los más complicados, Final Cut, Adobe Premiere, Avid, hasta los más sencillos, iMovie, Movie Maker. Todos constan de los mismos elementos. Una ventana para importar los archivos, almacenarlos y etiquetarlos, donde se puede acceder además a filtros y efectos. Otra ventana para visionar los archivos y recortar los trozos que nos interesen. La llamada línea de tiempo, donde vas colocando los archivos en el orden cronológico de la historia. Los clips digitales constan de audio y vídeo, que automáticamente se colocan en pistas separadas para trabajar con ellos de forma independiente. Hagamos un símil culinario para entenderlo mejor. La primera ventana es la cesta de la compra, donde vas a echar todos los ingredientes. La segunda ventana sería la tabla de cortar. La línea de tiempo sería la olla o la cazuela donde cocinas todo. Por fin, la última ventana sería el plato final ya preparado. Y ahora hagamos un símil lingüístico. Cuando hablábamos de los tipos de plano, podríamos llamarlo morfología, igual que cuando hablamos de la forma de las palabras. Ahora toca colocar esas palabras en oraciones para formar un discurso. Es la sintaxis. Pues bien, en el cine también hay sintaxis. ¿Cómo unimos los diferentes planos en secuencias para formar la película? Lo podemos hacer de dos maneras. Corte, es decir, simplemente poniendo un plano al lado del otro, es lo más habitual, utilizando las llamadas transiciones. Aunque las hay muy variadas, las fundamentales son dos. Encadenado, lentamente una imagen se va superponiendo a la anterior. Fundido en negro, la escena se oscurece hasta que no se ve nada, puede ser en blanco o en otro color. Sirve sobre todo para separar grandes bloques narrativos, es decir, para marcar las elipsis, la supresión del tiempo innecesario en la narración de la historia. Para insertar una transición basta con que la descargues en la línea de tiempo entre dos clips y que ajustes su extensión, pero recuerda, no abuses de ellas. Según el tono de nuestra historia, el montaje puede ser lineal si presenta la acción en su desarrollo cronológico, paralelo si juxtapone acciones alejadas en el tiempo o en el espacio, y flashback si vuelve atrás en el tiempo. El primer montaje que hagamos debe ser aproximado. Es conveniente esperar unos días antes de volver sobre él, para verlo con más distancia y más frescura. Tendrás las cosas más claras y seguirás cortando y puliendo. Una vez montada la imagen, tienes que añadir el sonido. Recuerda que la banda sonora consta de la palabra, es decir, los diálogos de los personajes y las voces en off. La música, que puede ser diegética si se reproduce durante el desarrollo de la historia, o extradiegética, es decir, añadida para enfatizar sentimientos. Y por último, los ruidos, o sea, efectos sonoros y ambientes. Las grabaciones de los diálogos y ambientes o wild tracks del rodaje ya los tenemos. Pero si el diálogo no se entiende, vuélvelo a grabar haciendo que los actores se doblen a sí mismos. Si te faltan sonidos, puedes encontrarlos en páginas específicas. Allí encontrarás pasos, chirriar de puertas o portazos. Si quieres incluir música, puedes hacer varias cosas. Pídesela a un amigo compositor. Siempre es mejor contar con música original. Si esto no es posible, comprueba que esté libre de derechos. También puedes componerla digitalmente o bajártela de una página donde ofrezcan música gratuita. Lo importante es que case con la historia sin que se note demasiado. No te olvides de los títulos y créditos. Selecciona una tipografía y elige un título breve y llamativo. Cualquier programa de edición, incluso los más sencillos, te darán muchas posibilidades. En los créditos finales, pon los nombres de todas las personas que han participado en el cortometraje y la función que han desempeñado. Y añade un apartado de agradecimientos para toda la gente que ha colaborado. Antes de terminar, debes hacer lo que se llama corrección de color o etalonaje. Es imposible, por mucho cuidado que se ponga, conseguir una coherencia de color durante el rodaje. Por eso hay que hacer los ajustes necesarios para darle uniformidad a nuestro corto desde el mismo programa de edición y conseguir que tenga el estilo y la textura que nos interese. Ahora solo falta exportar el resultado final al formato adecuado. Tuéstalo en un DVD y podrás proyectarlo donde quieras.